los otros dos goles sirvieron para que el equipo gane y goleamos, así que seguimos la punta, estamos muy contentos. Ahora preparar ya lo que se viene la siguiente semana. Sí, ahora jugamos entre semanas, partido muy duro con Varilla, que vamos a ver qué pasa y después, bueno, tenemos un gran partido con Aurora, creo, aquí, y bueno, ahí se van a empezar a definir las cosas. Y la verdad que muy contento porque se da una victoria importante para el equipo y en lo personal, bueno, se me da un gol más que me ayuda a esa segunda tabla que tengo, que es la tabla de goleo. ¿A quién va dedicado este gol? Se le dedico a toda mi gente, a mi familia que es de Uruguay, a mi señora que está día a día conmigo, a toda la afición que vino a apoyar, que vino en gran número. Esperemos seguir así y que ellos hagan el peso, ¿no?, acá de local. ¿Se consolida ahorita el equipo y ya en la fecha pasada ya estábamos primero? Ahora estamos con Petapa, también por diferencia de goles quedamos primero. Tenemos que seguir así, la verdad que estamos por buen camino. El equipo está fuerte, está unido y eso es donde marca la diferencia. Hemos aportado al equipo y hemos quedado goleados, ¿verdad? Gracias a Dios, que lo más importante es sacar los puntos que nosotros queríamos, estábamos de local y eso era lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Pues a trabajar para el nuevo compromiso. Trabajar, esto ya terminó, ahora pensar ya en María para ir sacando un buen resultado, para ir sumando en la tabla y estar encima en el primer lugar, ¿verdad? Las noticias deportivas.